Con el acuerdo que hemos alcanzado y que, como usted bien ha dicho, ha sido muy difícil porque partimos de posiciones muy alejadas, creo que avanzamos en un camino que nunca se debió abandonar, ¿no? Y es el camino de la política para resolver el conflicto. Cuenta usted con el compromiso del Partido Socialista y el mío propio para cumplir con el acuerdo que hemos alcanzado. Y, por supuesto, vamos a aprobar una ley de amnistía para buscar soluciones políticas a un conflicto que es político. No vamos a permitir que se frustre esa esperanza, señoría. No vamos a permitir que el resentimiento se imponga sobre la voluntad compartida de avanzar en la superación de este conflicto. Nos lo pide que renunciemos a sus postulados. O sea, perdón, no les pido que renuncien a sus postulados. Al contrario, sostengo que tienen el derecho a defenderlos con toda dignidad. Un derecho que nace de la propia Constitución, de la Constitución española. Por cierto, por más que algunos en la extrema derecha y derecha extrema se nieguen a ver. Se abre ante nosotros una oportunidad histórica que tenemos el deber de aprovechar y yo, señoría, me reafirmo en el compromiso de aprovechar esta oportunidad histórica para caminar, avanzar y resolver este conflicto político.